excelente iniciativa. Es, además de fomentar la actividad física en los trabajadores, también es una iniciativa que contribuye al cuidado ambiental. Bueno, siento que comienzo el día renovada y que con todas las pilas para poder hacer todas mis labores. Bueno, yo creo que una doble razón. La primera es contribuir con el desarrollo sostenible de mi ciudad, reduciendo el impacto de emisiones de CO2 al ir caminando en lugar de ir en micro o en taxi. Y la segunda es para continuar una vida saludable. Soy deportista y considero que caminar está mejor que tomar micro o tomar un vehículo. Normalmente siempre camino, así que considero esto una buena práctica. Me parece una iniciativa muy buena, bueno, la iniciativa del alcalde para promover la actividad física dentro de los trabajadores, que en su mayoría tienen actividades muy sedentarias. Así que esto les ayuda para promover su salud. Y por otro lado, también estamos evitando la contaminación de los autos, haciendo que los trabajadores de la municipalidad hagan esas actividades. Una excelente iniciativa para poder promover el cuidado del medio ambiente y también la actividad física, que es tan importante en estos tiempos de sedentarismo un poco, ¿no? El hecho de poder ayudar a mi comunidad en el tráfico del día a día, viniendo a pie, creo que colaboro con disminuir el impacto en el tráfico y además promuevo también en la comunidad una práctica saludable, ¿no? Como venir caminando al trabajo. Mira, me parece genial porque es una forma de cómo contrarrestar el hecho de que la gente se queje mucho de la reforma del transporte, ¿no? Una forma de contrarrestarlo es motivando a la gente de que venga en bicicleta, ¿no? En un transporte que al final no daña el medio ambiente, que depende de uno solo, que es muy cómodo, que es muy práctico en realidad. Me parece genial la idea y me parece que sería genial que otras municipalidades lo copien para que también existan nuevas ciclovías, ¿no?